Bueno, todas las líneas, las urbanas e interurbanas, estaban con problemas de demora y en algunos casos con incumplimientos de recorrido, tanto las urbanas como las interurbanas. Nosotros no podemos, en este caso, interactuar en faltas de incumplimiento de contrato en lo que tiene que ver con líneas interurbanas por incumplimiento de recorrido o por incumplimiento de frecuencia. Eso es importante aclarar porque ha habido reuniones en algunos barrios puntualmente con reclamos de la línea 104, nosotros no podíamos participar. Con respecto a las líneas urbanas, hemos detectado incumplimientos de recorrido, hemos detectado incumplimientos de frecuencia a partir del equipo de monitoreo del transporte público de pasajeros y además también hemos detectado unidades en un mal estado de conservación, unidades rotas, deterioradas o bien en un mal estado en términos de asepsia o limpieza. En ese sentido, hemos sancionado a las empresas en lo que refiere a las unidades en mal estado de conservación. Y en lo que refiere a incumplimientos de recorrido o frecuencia, se están liberando en este momento intimaciones a las líneas 2 y 5, a las empresas que tutelan las líneas 2 y 5, a reanudar el servicio con total normalidad con el 100% de flota, bajo apercibimiento de dictar la rescisión de los contratos con esas empresas. Las esperas son largas en estos dos casos. Nosotros hemos detectado esperas superiores a los 25 minutos y en algunos casos, inclusive, como te decía recién, incumplimiento parcial o total. En el caso de línea 5 hay un incumplimiento total de uno de sus ramales. En el caso de línea 2 también un incumplimiento total de cuatro ramales y a la vez, irrisoriamente, el cumplimiento de un ramal, un servicio ficticio que no figura en ningún contrato, es decir, no cumplían con lo que tenían que cumplir y fabricaron otra cosa que no sé dónde salió. Bueno, estamos devolviendo a su cauce el normal desenvolvimiento de la línea 2, ¿sí? Se labran actas de infracción. Se labran en paralelo actas de contratación y se ordena el regreso a cabecera de la unidad y su reemplazo en el circuito de frecuencias, pero además se ordena también la reparación inmediata, ¿no? En ese sentido, bueno, hay faltas menores, qué sé yo, tener rajado una mica o una cuestión de ese porte, y después hay faltas ya mayores, como no tener la patente puesta, como no tener luces y estar circulando en horas nocturnas, o bien, qué sé yo, pisos deteriorados. Bueno, hay que entender también, ¿no?, que esto obedece a la crisis del sector después de 2 años de prestar un servicio con muy poquitos pasajeros, con una tasa de subsidio con un sistema de subsidio que se concentró y se sigue concentrando en Capital Federal, con retrasos enormes, enormes por parte del gobierno nacional para el sistema de transferencia de esos subsidios. Todavía se adeudan los subsidios de julio. Entonces, es multicausal la cuestión. Nosotros, en el tema de las demoras, en el caso de línea 12 tenemos obras sobre la autovía y tenemos obra de reparación sobre el anillo. Eso lógicamente desvía los recorridos por cuestiones naturales de mantenimiento y conservación de la infraestructura. Si bien es multicausal, ¿sabes? Nosotros queremos que la ciudadanía sepa que sancionamos cuando tenemos que sancionar, que somos comprensivos cuando tenemos que ser comprensivos y que a la vez también esto depende de todos. Es decir, hoy por hoy los colectivos por reparaciones del corredor están ingresando hacia Casa de Gobierno. Es importante que los movimientos sociales no trasladen su demanda social contra el sistema de transporte público, sino contra los estados, contra los que quieren accionar. ¿Sí? Es importante que no corten las vías de circulación porque están dañando a ciudadanos igual que ellos. ¿Sí? Entonces, en esta multicausalidad que nos da como resultado un transporte que a veces es deficitario, yo lo que
pido y espero es que todos hagamos lo que tenemos que hacer. En distintas líneas son alrededor de 8 unidades que sacamos en distintas líneas urbanas, ¿eh? Son alrededor de 8 unidades. Entonces esperamos que sí. De cualquier manera hay que tener en cuenta que la economía en términos lineales de tiempo ha venido acumulando una pérdida y por ende la recuperación no va a ser inmediata. En el medio las unidades se han ido deteriorando por el uso, por el tiempo, hay que reponer unidades. Y hay que hacer un sistema de inversión que por el cual están obligados a hacer inversiones en renovación de unidades porque las condiciones contractuales así lo indican, con lo cual es bastante complejo y las recuperaciones que se den no van a ser inmediatas, además del factor humano, ¿no? Que la gente sigue teniendo miedo a compartir los espacios públicos, en algunos casos el colectivo. Entonces es una cuestión compleja que tomará tiempo, pero nosotros aspiramos a que esto mejore, porque lo único que, como digo siempre, lo único peor que un mal servicio de transporte es un servicio de transporte inexistente, ¿no? 0800 555 5055, 0800 555 5055. Ese es el 0800 de la administración de la ciudad. Pueden dirigirse a San Martín 1040 a elaborar las denuncias correspondientes, o aquí en la subsecretaría de transporte en mi cargo, en Avenida Italia 150. No solamente por estas cuestiones, sino también por otras cuestiones vinculadas al destrato, al maltrato de pasajeros. Hemos tenido denuncias en las que actuamos de oficio, tomamos conocimiento a través de redes sociales, ya sea de acoso callejero o en este caso con choferes de unidades, o bien por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito, cruce semáforo en rojo, exceso de velocidad, uso de celular por parte de choferes, todas cuestiones que más allá de la frecuencia y más allá del recorrido son igual de graves o peor aún. Entonces nosotros estamos acá receptivos 24/7. Y obviamente en forma inmediata tomamos acción sobre las cuestiones.